Wilkin Castillo, capitán de los Leones del Escogido, ya integrado en estos entrenamientos. Wilkin, cuéntame del material que estás viendo aquí y qué podemos esperar con lo que estamos viendo para la próxima temporada. ¿Cómo te digo? Tengo 2 días aquí. Este es mi segundo día aquí. En lo que me han estado contando y en lo que he visto, tenemos tremendo material para este año, muchos muchachos jóvenes, con una mezcla de muchachos veteranos, que yo creo que eso sería un buen punto, ¿tú entiendes? La mezcla, tú sabes, porque no es muy bueno tener muchos veteranos, tampoco es muy bueno tener muchos muchachos jóvenes, porque ya tú sabes que es una liga de mucha presión, una liga muy exigente, pero en Dios que nos mantengamos unidos, que esa es la fase principal. Wilkin, volviste a Grandes Ligas este año, 10 años después. Cuéntame de la experiencia. Oh, una experiencia inolvidable, ¿me entiendes? La gracia le doy al equipo de los Marlins por darme la oportunidad, ¿tú entiendes? Pero principalmente la gracia se la dio a Dios, porque la verdad que fue el que me dio esa bendición. O sea que seguimos trabajando para volver el año que viene. Sí, con el favor de Dios, mientras yo me sienta saludable, mientras yo me sienta bien físicamente, yo estaré jugando. El día que yo no pueda ayudar a un equipo, que yo vea que yo no pueda ayudar a un equipo, que no esté dando el 100% y eso, yo creo que sería ya la hora de dejar de jugar. Wilkin, hay dos adquisiciones nuevas en la receptoría este año, Julio Rodríguez y Audry Pérez, un veterano o un jugador joven en la receptoría. ¿Qué esperas tú de ellos ayudándote en esa posición que siempre es tan complicada en el béisbol? ¿Cómo te digo? Rodríguez, muchachito con tremendo talento, ¿entiendes? En lo que yo lo pueda ayudar y eso, en conjunto con Audry, en lo que más lo podamos ayudar, él tiene tremendo talento y sabes que es una liga que va a ser muy buena para él, va a aprender mucho. Tú sabes que ya nosotros estamos casi recogiendo los motetes y ese él puede ser una de las piezas clave para nosotros poder tener unos cuantos campeonatos, porque esto se basa en base a campeonatos, ¿tú entiendes? Esperemos en Dios que las cosas salgan bien y que la cosa que Dios le dé la fuerza y la sabiduría para que nos puedas ayudar. En cuanto a Audry, tú sabes que Audry es un tipo veterano, tipo que tiene mucha experiencia en esta liga y yo creo que nos va a ayudar mucho, ¿tú entiendes? Ya él tiene experiencia de finales, ha jugado Grandes Ligas, ¿tú entiendes? Y yo creo que es una buena adquisición por parte de Gómez. El mensaje del capitán de los Leones del Escogido para todos los seguidores en esta temporada. Oh, que nos sigan apoyando, que nos sigan apoyando. Y como dije ahorita, nosotros no estamos en que una muy buena temporada, sí, jugamos los playoffs, jugamos tremendo playoff, resultado, nosotros estamos aquí porque nosotros queremos ser campeón, ¿te entiendes? Al igual que los otros equipos. Yo espero en Dios que nos sigan apoyando, que con el favor de Dios este año es rojo y si no lo pintamos. Wilkin, tú dices que no esperamos necesariamente llegar a los playoffs, quedarnos ahí. Hay mucha gente que en los entrenamientos se ha quedado en la cabeza con ese último partido de los Toros el año pasado y toman eso como una motivación para esta temporada y que precisamente jugaron bien el año pasado pero no están satisfechos con el rol sino que quieren dar un poco más. ¿Qué tú tienes que decir respecto a esto? Sí, eso es una muy buena experiencia, especialmente para muchos muchachos que nunca habían vivido, tú sabes, ese momento. Yo creo que ese partido nos va a dar mucho más ánimo para esta temporada, ¿tú entiendes? Mantenerlo más enfocado, ¿tú entiendes? Porque a lo mejor en ese partido pudimos hacer muchas cositas que hubiésemos ejecutado para poder ganar ese partido, pero los Toros jugaron tremendo béisbol también. Nosotros habíamos estado jugando buen béisbol contra ellos en la temporada completa y ellos ganaron el partido importante, ¿me entiendes? Porque esto se basa en ganar los juegos importantes, los juegos que tú puedas ganar para tú ser campeón o pasar unas finales o como sea, ¿te entiendes? Yo espero en Dios que ese partido no haya servido de experiencia y de motivación. Gracias, Wilkin, y mucha suerte. Gracias a ti, papá.